por fin podemos volver a la pista de atletismo de Cartagena con, después de todas las obras que hemos hecho, de todo el mantenimiento, de toda la actualización de la, actualización de la pista que hemos hecho, después de obtener la homologación por parte de la Federación Española de, pues eso, de que tenemos unas pistas en condiciones para albergar este tipo de campeonatos. Es un orgullo para el Ayuntamiento, para la alcaldesa Noelia Arroyo, que me ha transmitido que denle enhorabuena también a Juan Alfonso y a la Universidad Católica, a la UCAM, que el Ayuntamiento se está volcando con todos y cada uno de los deportes, tanto el deporte base como el deporte profesional. Para nosotros es una satisfacción que el deporte en Cartagena cada vez vaya a más. En la reciente gala de la región de Murcia tuvimos, pues, muchos cartageneros de altísimo nivel que están dando la cara por nosotros y son un orgullo para todos nosotros. Y una enhorabuena que nos emociona a todos los que hemos sido deportistas y a los cartageneros en sí. Y para esa nueva enhorabuena le voy a ceder la palabra a Juan Alfonso para que la dé él. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque la Real Federación Española organiza un campeonato, un encuentro internacional, España-Portugal, de relevos, la semana que viene. Y entonces pues nos ha comunicado que dos atletas van a participar en ese campeonato. Uno es Jaime Mendoza y otro es Edo Ibarra, que se encuentra aquí. Así que nuestra más sincera enhorabuena. Solamente quiero decir que ser internacional por un país pues ya es algo emocionante. Pero luego que alguien salido de nuestras escuelas de atletismo, alguien de esta ciudad, alguien con el apoyo de este ayuntamiento haya logrado lo que tú has logrado. Así que para nosotros transmitirte nuestra más entera enhorabuena y felicitación. Yo esto no me lo esperaba. Sabía que había una posibilidad, pero no. Yo pensaba que no, que no iba a ir. Pues mucha ilusión y muchas ganas de defender todo y luchar por lo que he estado trabajando tanto tiempo. 10 horas semanales más o menos, compaginándolo con los estudios, claro. Que nunca se rindan y que sigan luchando por lo que quieran. Ahora mismo, como bien se sabe, las chicas hace una semana, bueno, este fin de semana pasado, hicieron una magnífica actuación en Lleida en la segunda jornada de liga, y los chicos están luchando en la máxima categoría y lucharán dentro de unas semanas en la final. Pero estos equipos, sin la colaboración y sin el apoyo de estas bases que están principalmente en nuestros equipos sub-18 y sub-20, que muchas de ellas y de ellos forman parte de estos equipos absolutos ya de División de Honor y de Primera División Española, sería imposible. Entonces, sabemos que estos equipos son muy jóvenes, porque aunque sea categoría sub-20, hay muchas chicas y chicos sub-18 que están formando parte de este equipo, y estoy seguro que van a ser el futuro del equipo absoluto, que ya lo son a día de hoy, pero muchas que aún no están, seguro que llegarán y harán que pues Cartagena y el UCAM estén siempre lo más alto posible y cada año un poquito mejor si se puede. Y se organiza un dispositivo. El primero que entra es el Ayuntamiento, la Concejalía de Deporte. Tengo que agradecer profundamente lo volcado que está con el deporte y con el atletismo. O sea, pero eso sí, porque nos ha dado todas las facilidades, hemos hecho una oferta hotelera, vamos a tener bastantes pernoctaciones, va a haber mucho movimiento, sobre todo, pero esto viene de un background, es decir, de un envolver atrás a la corporación municipal, en darle un sopeso al atletismo, en hacer que se hagan pruebas en la pista de Cartagena. Nos ha empujado a decir, venga, volver a pedir y demás. Entonces, ahora mismo estamos en un tiempo entre obras, porque se va a ejecutar en breve tiempo también la deseada grada de la instalación. Y es un evento tipo medio, pero este ayuntamiento quiere un tipo alto y quiere traer más gente. O sea, que estamos hablando que a lo mejor nos podemos juntar allí en la pista por 700, 800 personas. Vale.